Sí, amigos de Riduca Online, este viernes los gremios magisteriales, los padres de familia, directivos de escuelas van a realizar una marcha hacia la presidencia de la República. Tenemos al asesor de la Asociación de Profesores de la República de Panamá, el profesor Diógenes Sánchez. Profesor Sánchez, para que nos comente las expectativas que se tienen sobre esta marcha y nos diga nuevamente cuáles son los puntos que van a plantear. Adelante. Sí, bueno, ante todo, gracias a Dumas por esta oportunidad y de poder hablar con el pueblo panameño. Efectivamente, debo decirlo que la Coalición Panameña por el Derecho a la Educación, de la cual la Asociación de Profesores de la República de Panamá, ASOPROF, es parte, estamos convocando para una marcha. Nos vamos a estar concentrando desde la 1 de la tarde en el bastión histórico del Magisterio Panameño, que es la Escuela República de Venezuela, a pesar de que en este momento nos las tienen totalmente destruida, la impericia, realmente la falta de voluntad política del gobierno nos tiene en este momento nuestro bastión de lucha totalmente destruido. Pero nos vamos a estar concentrando precisamente desde la 1 de la tarde ahí para exigir tres puntos fundamentales. El primero de ellos es exigirle al gobierno nacional que garantice el internet gratuito para los estudiantes. No nos pueden decir a nosotros de que no existen los recursos cuando estamos viendo, por ejemplo, cómo le aumentan a la Asamblea Legislativa 22 millones solamente para contrato por servicios profesionales. Monto que, bien es cierto, pudiese servir para mitigar el problema de la falta de conectividad de nuestros estudiantes. 150 mil estudiantes del sector público han quedado desplazados, han quedado privados del derecho a la educación porque el Estado ha hecho muy poco para tratar de brindarle conectividad a nuestros estudiantes, a pesar de que el mes de junio, desde antes que empezara el año lectivo 2020, le estábamos exigiendo al gobierno nacional de que dotara de internet gratuito, ya que inclusive Panamá es accionista de una de las principales empresas de telefonía. Exigíamos de que se le garantizara el internet gratuito, ya que 150 mil estudiantes en este momento están privados de ese derecho sagrado como es el derecho a la educación. Igualmente, otro punto que nos interesa a nosotros y que también vamos a tiene que ver con la intención del gobierno de querer aumentar la edad de jubilación. Ya en el año 2005 los educadores estuvimos fuertemente en la calle rechazando cualquier intento de elevar la edad de jubilación, y a pesar de eso se aprovecharon de un diálogo que realmente impusieron lo que les dio la gana y comenzaron a implementar una serie de reformas paramétricas donde nos aumentaron la edad de, perdón, la cuota de la edad de jubilación y nos aumentaron la densidad sobre la cual se calculan las pensiones. Entonces, el presidente está convocando para el 26 de noviembre un diálogo del bicentenario donde nosotros sabemos que lo que va a hacer el gobierno nacional es imponer el aumento de la edad de jubilación que ya, recuerdo que con el gobierno de Martín Torrijos, cuando se reformó, se creó la Ley 51. Él dijo que había salvado la caja de seguro social por 40 años. Y estamos hablando de que apenas han transcurrido 15 años y ya nuevamente nos están hablando de aumentar la edad de jubilación. Igualmente, rechazar de manera categórica las pretensiones del diputado Gabriel Silva, que pretende impulsar un anteproyecto de ley, a pesar de que se reunió con algunos dirigentes, todavía no ha retirado formalmente el anteproyecto de ley en la Asamblea, que pretende acabar con una de las pocas conquistas que le quedan a los educadores, que es la estabilidad laboral. El diputado Silva, de manera inconsulta, ha presentado este anteproyecto de ley. Ya en una oportunidad que los compañeros estuvieron reunidos, le manifestamos nuestras inquietudes, pero exigimos que ese decreto, ese anteproyecto sea sacado de la mesa de la Comisión de Educación, porque atenta contra el derecho sagrado de lo que es la estabilidad laboral, que somos uno de los pocos funcionarios, junto con los médicos y la policía, uno de los pocos funcionarios que tiene estabilidad laboral en el gobierno. Cada vez que termina un gobierno, cada 5 años, viene la zozobra de la gran cantidad de gente que queda destituida de su puesto de trabajo porque los administrativos y los funcionarios públicos no se les respeta lo que es la carrera administrativa y son destituidos de su puesto de trabajo. Así es que esas tres razones fundamentales: la exigencia de internet gratuito para los estudiantes, el rechazo de cualquier pretensión de aumentar la edad de jubilación y el retiro del diputado Gabriel Silva de este anteproyecto de ley que atenta contra la estabilidad de los docentes en el sistema educativo. Así que esa marcha va a ser desde la 1 de la tarde. Nos vamos a estar concentrando y posiblemente a las 2 partamos hacia la presidencia de la República. Por ahí nos hemos enterado de que posiblemente
cierren alguna de las vías, pero inicialmente es la propuesta y ya podremos determinar un plan B si tienen cerradas las vías para llegar a la presidencia de la República. Qué casualidad que un día antes nos cierran las calles. Profesor, ¿qué informe tienen ustedes acerca del año escolar que ya está por finalizar? Se habla casi de 400,000 estudiantes que no han podido conectarse. ¿Esto todavía se mantiene? Sí, efectivamente, la cifra, mire, el Ministerio de Educación no tiene un departamento de estadística que nos pudiera precisar algunos datos. Sin embargo, nosotros manejamos de que son miles de estudiantes que en este momento están privados de este derecho de conectividad. El gobierno prometió que en las áreas comarcales le iban a llegar las guías didácticas y estamos hablando que hasta hace un mes apenas estaban llegando las guías a esos centros escolares de las áreas comarcales. Entonces, realmente no hay la voluntad política por parte del gobierno. Realmente el tema educativo no es considerado por ningún gobierno como un tema relevante en la agenda de Estado del gobierno nacional y por eso es que no se presta la debida atención al sistema educativo cuando nosotros hemos dicho que cuando se quiere apostar por el desarrollo de un país se tiene que apostar por la educación. Cuando se quiere apostar por eliminar las desigualdades sociales de un país hay que apostar por el sistema educativo. Sin embargo, pareciera que la estrella de este gobierno que supuestamente iba a ser la educación realmente ha quedado estrellada porque no hemos visto, por el contrario, desde el primer año, inclusive desde antes que empezara la pandemia, el gobierno le recortó 44 millones al Ministerio de Educación. Entonces es una paradoja y una contradicción de que se diga que la educación va a ser la estrella cuando en vez de dotar de recursos suficientes a los centros escolares desde el primer año antes de la pandemia ya le habías eliminado 44 millones al Ministerio de Educación. Oiga, ya para finalizar, profesor, dentro de las opciones que hay, ustedes por lo menos entregan la petición, pero ¿para cuándo esperan respuesta? Digo, sacándolo de Silva, ¿no? Que Silva no tiene que ver con el Ejecutivo. Sí, bueno, nosotros esperemos que el Ministerio, el Gobierno Nacional pueda primero destinar a algún funcionario de mando y jurisdicción que pueda atender a una comisión que va en segundo. Esta marcha también está siendo convocada por los propios padres de familia que también han visto cómo sus hijos han quedado por fuera del sistema educativo. El Estado panameño se ha endeudado tanto y la verdad no entendemos por qué se ha endeudado tanto y estos recursos no llegan a los centros escolares. Vemos que no se invierten en salud cuando vemos todos los días funcionarios de la Caja de Seguro Social del Ministerio de Salud saliendo a protestar porque no cuentan con los insumos. Entonces, ¿dónde están parando todos estos millones de dólares que se están pidiendo al Banco Nacional? 2.500 millones de dólares que se le pidió a la banca internacional y 2.500 millones de dólares que se pidió posteriormente más a la banca internacional. Entonces, ¿dónde están esos millones de dólares que no están reflejados en los centros escolares y en el sistema de salud? Es por eso que nosotros estamos convocando y que los padres de familia tienen que salir a defender también la educación de sus hijos. Creemos que el tema educativo es una responsabilidad de todos, de toda la sociedad. Cuando la educación fracasa, no es un fracaso del docente. No es un fracaso del ministro, es un fracaso de la sociedad. Y creo que la sociedad misma tiene que empoderarse de este tema educativo para tratar de convertir realmente a la educación en el eje vertebrador del desarrollo nacional de este país. Así es, bueno, como no, muchas gracias entonces al profesor Diógenes Sánchez. Él es asesor de la Asociación de Profesores de la República de Panamá, conversando aquí con nosotros en Riduca Online. Les informó Rigoberto Dumas Castillero.